Valverde, autor del primer gol de Sport Huancayo el día de hoy. Marcio, ¿cómo estás? Bienvenido a Gol Perú. Gracias primero por el tiempo. No, gracias a ustedes, Javier. Ha sido un partido muy bueno para nosotros, para lo que queríamos. Estamos ahora seguros en un torneo internacional. Creo que justo por lo que hemos hecho durante todo el año. Y nada, es una felicidad tremenda, pero ahora se termina porque ahora hay que enfocarse en el partido del miércoles y queremos seguir pasando, que es la idea. Se habló mucho en la semana, pero hicieron su trabajo ustedes. Tenían que asegurar la clasificación a un torneo internacional al margen de la situación del rival. Sí, lo que pasa es que se puede hablar muchas cosas afuera, ¿no? La gente puede hablar un millón de cosas. Nosotros sabíamos lo que nos jugábamos hoy día y eso era lo más importante, ¿no? Nosotros no hicimos caso omiso a lo que se hacía afuera. Nosotros teníamos un objetivo que era clasificar y no esperar un resultado que por ahí nos podía dejar afuera. Y nada, ahorita contento de verdad por nosotros, por nuestra familia que están haciendo el aguante siempre a pesar de algunas cosas que pasan, pero bueno, ahora a enfocarse en lo que viene, que esto para nosotros todavía no ha acabado. A pesar de que estuviste varios partidos sin jugar, terminas la temporada como goleador del equipo, único con el tanto de hoy. Sí, muy contento por eso, porque como lo comenté una vez, me estoy acostumbrando a hacer goles y creo que eso es bueno para mi posición, para el equipo, que es lo más importante. Mientras yo esté bien, es porque el equipo anda bien. No es así, es un juego en conjunto, yo no lo hago solo, así que es meritorio de todos, creo yo, ¿no? El por ahí terminar de goleador del equipo es meritorio de todos, porque todos hemos puesto un granito de arena para poder llegar hasta donde hemos llegado. La última, sin entrar en detalles, ¿qué pasaba al comienzo?